compartía con Seba, que era que ustedes las mujeres siempre necesitan muchas cosas para contar, ¿no? Entonces sí. Viene Seba a la casa y dice, y Gordy, ¿sabes que estuve en lo de Leo Montero? ¿Y qué tal? No, re bien anda. ¿Y qué más? No, nada más eso. Y el chabón no le quería hablar más. Y ella, claro. No, pero siempre hay algo más para contar. ¿Cómo ¿cierto? Estaba vestido? Sí, igual cambié en estos años, León. Ah, ¿no es más ese speech? Ah, qué boludo. No, cambié. No, yo me harté de hablar con mi marido. Me harté. Ya no quiero hablar más. En serio lo digo. Ya, de verdad, me cuenta algo y le digo, andás redondeando, no me interesa. Es que cambió todo, León. Pasa que cambió. Cambió todo. ¿Y qué cambió? Porque la mujer es más habladora que el hombre. Sí, pero ya no. Yo me cansé de hablar. Ya está. Te hablo en el teatro y nada más. Ya está. Oh, está bien, claro. Es un lugar donde descargar. Está bien. Después se vienen las habitaciones separadas. Sí, como después las casas separadas y después ya. Sí, no, pero y después te separás. Yo ya estoy en ese paso. Claro. ya ahorraste dos pasos. Claro. Yo ya me separé, dice la mía. No, yo me separé. ¿Qué hablo? No, ¿recomendás, Maju? ¿Recomendás? Yo recomiendo mucho separarse. Ajá. De verdad, digo, después que adelgazás bueno, 28 vos... kilos, tomás Ribotril durante 3 años. Y pensás que la vida se terminó. Sí. Después de todo eso, fin de semana por medio, sola. Yeah. A tu hijo, háblale, Maju. A tu hijo, decile, pibe. Majo es muy disfrutadora. Joaquín, estoy muy contenta de que estés con papi ahora en tu casa. Mamá hoy se va a poner en pedo y se va a levantar mañana a la hora que quiere. Te van a sacar la tenencia. Además, Joaquín ayer en Pura Química se portó re bien. No sabes lo bien que se portó. Un ejemplo de criatura de televisión. Lloró, pataleó, le pegó al invitado, entró a los codazos. Esta se le figuró la cara. No sabe qué fue, hermano. No, lo mínimo que le dije es te voy a llevar a patadas en el culo hasta Lugones. Hasta Lugones. Esto fue lo más suave que le dije. Viste que te da ganas de decirle, esto a Wanda Nara no se lo hace. A Valeria más a los cuatro chicos rubios no se le mueven. Cuando le hacen otra cosa. Bueno, nadie está exenta. ¿Ustedes saben que son graciosas? Oh, ¡qué buena pausa que metí! Muy lindas pensamos que no se iba a decir, ¿no? Sí. Muy lindas, pero no. No me gusta que diga graciosa. No fue. Voy de nuevo. ¿Ustedes saben que además de ser tan lindas, son graciosas? Ahí va. Qué fácil todo, ¿eh? Pongámoslo. Yo no lo hago, chicos. No, porque a Dalia le decís... Piso, baile y se tira a bailar. Yo soy un soldado. Por favor, es un soldado. Vos me pedís algo, lo hago. De chica me di cuenta que era graciosa. Ahí está. Sí, de chica ya. ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Qué evento? ¿Colegio, primaria, rifa de... ¡Corrí el año! Bueno, Danila. No, 1983. ¡Campamento! ¡Preescolar! No, en una fiesta. Mi carpa era una fiesta. Yo digo, acá hay algo, acá hay un currito, acá hay algo. 5 años tenía. 5 años. Después ya más grandecita fuiste de participante al Precio Justo con Fernando Bravo, ¿era? No. Leo, ¡qué lindo! ¿Qué lindo? Hay imágenes. Hay imágenes. Ese pasado que quisiste. No, te voy a decir algo de verdad. Es un dato, Dalila, que no tenía. Yo soy loser, pero loser lo llevo en el alma y estoy orgullosa de ser tan loser. Qué yo buena sección el Dalia Loser. Sí, y surgió de un hecho real el Dalia Loser, que es que me rebotaron de los Martín Fierro. ¿Cómo te rebotaron? Sí. Yo fui nominado a M, mejor programa. Fui y me dijeron, no, señorita, usted no puede entrar. Yo estaba vestida de gala. No, eso no se hace. Dalia no sabía que eran con tarjetas intransferibles. ¿Qué tal? Soy la de M. Sí, tu nombre es Dalia Irene Gutmann, con doble N al final, matrícula 6707. No, no estás. No, me rebotaron. Pero y ahí arrancó, hermoso. Arrancó el Dalia Loser porque una cámara registró el rebote. Pero vos te acordás que yo te pregunté por el Precio Justo, ¿no? Sí, volvamos a eso. Bueno, yo soy muy loser, me encanta hacerlo. Estoy acostumbrado a tener estas conversaciones. Sí. Perdón, me ramifico. Ventanas. Voy a cerrar ventanas y voy a abrir la del Precio Justo. Yo fui muy participadora de tribunas de televisión. ¡Qué lindo! ¡Qué linda vocación! Pasé por todo, Batido. ¿Batido estabas vos? Sí, Batido. Grondona. Fui a Grondona seguro, a La Nata, todo. Fui ibas a cualquier programa, no había una línea. No tenía una todo línea. Todo lo que tuviera tribuna, ahí estaba. Tribunera. Sí, Dalia, sí. Estuviste a punto de calificar para el SUTEB, acá con los muchachos. No. Totalmente. Y no sabes qué bien que me río después si me quieren tomar el casting. Fui y participé porque yo estudiaba locución, ¿sí? Y quería que un productor. ¿Ah, sos locutora? Soy locutora. Claro, bien. Y quería que un productor diga, ¡ay, qué buena voz esta piba! Y entonces Fernando Bravo me preguntaba cosas. Vos tenías que responder el precio de las cosas. ¿Cuánto sale esta copa? Y yo decía,
18 pesos. Lo decías con voz de locutora. Claro. Y te querías lucir, claro. Sí, 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 sí. Lucir. Y bueno, no quedé, no prendió. Nadie se dio cuenta. Que nadie lo percibió. El objetivo no. Lo más gracioso de Julieta Pink es esta que ya creo que lo charlamos la otra vez, la búsqueda de la doctora judía. Ay, sí. Es hermoso. Qué recuerdos. Sí. ¿Vos querías ir a la psicóloga? Sí, yo ya tenía un compañero que estaba muy psicoanalizado, el marido acá de la señora aquí presente. Sí. Y yo quería tener mi experiencia con una terapeuta, en realidad quería mujer, por el tema de una transferencia sentía que era mejor. ¿Pero por qué judía? Quería que se llamara Cohen. Cohen. Podía no ser judía, si había una Cohen, católica iba igual. O sea, Karin Cohen. Claro. Tenía que ser, o sea, la búsqueda era terapeuta, sí, obviamente mujer. Y Cohen. Cohen. Esos eran los tres requisitos que buscaba. Pero algo... sabés, no importa si era buena. No, 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 yo la busqué, quedaba cerca de casa encima, así que fui. Pero no, sentí de toque que no. Tenía como mucho escote, en el ascensor muy apretadito, entonces ya me sentí incómoda, empecé a hablar de la vida de otra persona. Y dije, no vengo más. Pero no me animé a dejarla y la anécdota es que mi hermana llamó en mi nombre y dejó a esa terapeuta. Es verdad, la dejó ella por vos porque vos no te animaste. Hoy después podía, tanto que jodiste con la Cohen. Claro. Sí, pero es que había mucha expectativa puesta en Cohen y se ve que, bueno, no aprendió. Igual, peor que eso, y que adivinar el precio justo, es decir, soy amiga de Valeria Massa y que no te dejen entrar al casamiento siendo la testigo. No. Eso es doblemente peor. ¿Fuiste testigo de Valeria Massa? No sabía eso, me ocultaste información. Un momento, jefe. Yo fui testigo de Valeria Massa. Pero sin que ella lo supiera, porque nunca te dejaron entrar. ¿Cómo fue? Y llegué a un lugar muy hermoso. Con ropa toda prestada, obviamente, porque más pobre, imagínate. Era camarera en... Ya vivías acá. Sí, era camarera al mediodía en el restaurante de Aguas Argentina, que era mesas y helechos de plástico. No tenía un mango. Salí a pedir ropa prestada como loca, me quise teñir, me quemé el pelo, me tuve que pelar acá. ¡Ay, no! Muy casero. Llego en un remis muy hecho mierda, donde era la fiesta... Y no estaba en la lista, claro, no estaba en la lista porque yo era testigo, no era invitada. Eras grosa. Pero ¿cómo no te invitó igual siendo testigo? Y no me puso en la lista. Y estuvo bueno porque estaba todo. Y no te puso porque dice, es tan amiga y es mi testigo. ¿Para qué la voy a poner? Es obvio que va a venir mi amiga. No. Y había mucha cámara y me acuerdo, mira, Guillermo Andino. Nunca te vi. Decíselo, te hablo vos, Guillermo Andino. Uy, qué denuncia. Estaba en vivo el noticiero de Canal 9. Dame un segundito que tenemos en línea a Valeria Massa. O Andino, sería lindo Andino. Y se escuchó un... pero esta testigo es medio trucha. ¡No! Yo, con mi trajecito prestado, mi remis era un gasel. Muy viejo. Gasolero, con el tanque atrás del niño. Que había juntado moneda por moneda para pagarlo porque, mirá, Valeria, lo hiciste re lejos al casamiento. Es muy importante el dato del remis gasel porque porque es un auto describe que color bordó. Color bordó y azul metalizado. Que me busqué remis porque, como era en provincia, me salía más barato que un taxi. Claro. Bien. Estaba haciendo todos los detalles. Si yo la cara de boluda la tengo nomás. Y ahí llegué y tardaron. Pero sos lista de lanza. Y tuve que llamarla a Valeria. A Valeria, que estaba en el helicóptero. ¡No! Claro. Los millonarios, ¿viste que? Ella te ve, el millonario te baja en el helicóptero. Se va en el helicóptero. Estaba en el helicóptero. Y Gabriel con la galera. No, pero fue civil, no tenía la galera. La galera fue después en la fiesta. Y la llamé y le digo, vale, estoy acá, no me dejan entrar. Pero ¿cómo no te dejan entrar? Vos sos boluda, te dije que vinieras conmigo. Bueno, y ahí... Y al final, autorizó del helicóptero y entraste. Estoy acá, me dice. Sí, ya sé, estoy viendo. Y bueno, está bueno eso, porque cuando sos pobre te pasan esas cosas. Claro. Pero mira qué linda anécdota, ¿no? Hermosa anécdota. Escuchame una cosa, me estoy acordando ahora. Las tres son madres. Sí. ¿Vos tenés...? Bueno, esto tiene que terminar tempranito para que vayamos a comer, a hacer todo lo que no podemos. Porque están ubicados los pibes. Podemos decir que hoy le podemos decir que, no digo yo, pero el programa, les hicimos la noche. Sí. Porque esto es excusa para salir después. Total. Estamos vivos, 22:12. A programa de mañana no vamos. ¡Ay, joda después! Una se va a comer, la otra se va al teatro. Y la otra... No puedo decirlo. La otra es testigo de casamiento. No sé, pero si estás mirando... El teléfono. Sí, yo pasé a la producción mi celular.
está pasando en pantalla. Lo que yo quiero saber es que, siendo así, como tres chicas tan graciosas y todo, viste que la madre un poco no, la madre pierde la paciencia. Todo muy lindo, el amor por el hijo, pero la madre primeriza sobre todo. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? No doy abasto, no puedo convivir, no puedo... Sí. Encima tengo que estar linda, espléndida, salir, eso es gracioso, soy graciosa, soy linda, tengo un pibe, y la teta, y la leche. Es un momento... Tremendo. No hay manera de no volverse loca en un momento, ¿no es cierto? No hay manera. Quiero saber esto. No. Para corroborar que a ustedes también les pasó, más allá del humor que tienen. No hay manera. No hay manera. ¿No les daba miedo pasar por una ventana? ¿Y verse? Ay, no, tirarlo. No. Es mucho, pero se entendió. Una vez escuché un doctor que dijo, no voy a decir el nombre por si no lo estoy diciendo textual, pero que... El no doctor que, Cormillot. No hay que ponerse mal con el deseo de tirar al hijo. Hay que ponerse mal si uno lo tira. Con el deseo se maneja. Ah, menos mal. Claro. Con el deseo se maneja. Igual está bien decir un doctor. Lo importante es no tirarlo. Dalia, ¿querés contarnos? No, yo no los tiré todavía. No, les mando un beso que me están mirando. Los dos ahí. Hola, Kiara, que tiene como 14 Kiara años. Kiara tiene, ahora cumple 9 en agosto, 9 y Fede tiene 4 y los quiero un montón. Como amigos. pero necesito un tiempo, chicos. Mamá necesita un tiempo. No, cada tanto mamá necesitaría una semanita de vacaciones, pero los quiero y lo banco muy bien. No, lo único que a mí me llama mucho la atención es la mina que tiene hijos chiquitos y está espléndida todo el día. Sí. Cierra su vida. Eso pasa mucho en el mundo con las manitos hechas. Pasa mucho. Manitos hechas, pero tiene momento.